estén aquí. ¿Cómo es posible que a los 80 años, siendo un desconocido completo, estén ustedes aquí? Entonces, ¿por qué ha habido esa tensión que está constante y que esa tensión probablemente va a dañar la visión de la película? Es una película que está a la altura de estas obras de teatro. Se trata de hacer un poquitín mejor. Un poquitín mejor, ustedes lo van a ver muy claramente cuando ven la historia de la modernidad. En la historia de la modernidad, ustedes saben que primero existió Dada, y luego surrealismo, y luego el pánico, y luego la patafísica. ¿Y qué? Eso naturalmente son cosas conflictas cómicas. Si encendemos la televisión y se cita la palabra surrealismo, surrealismo no tiene nada más que decir que una cosa: patochada, exageración, cosa estrafalaria, no tiene nada que ver con el surrealismo. Lo que intentó Dada, el primero de entre ellos, Tristán Tzara, escribió 9 manifiestos. Breton solo escribió 2 del surrealismo. Nosotros escribimos solo uno, el pánico. Yo creo que es el mejor de todos, el más preciso. La patafísica también es muy interesante a través de Jarry y a través del doctor Fostrol. ¿Y qué es lo que intentamos? Pues hemos intentado hablar del árbol de Guernica. Es decir, el árbol de Guernica, que es exactamente igual que la plaza del Potro de Córdoba. Y la plaza del Potro de Córdoba y el árbol de Guernica van a superar, porque finalmente el árbol de Guernica, yo he estado varias veces en Guernica, e incluso últimamente el árbol ha cambiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el árbol de Guernica? ¿Por qué Bucoabar? ¿Por qué la plaza del Potro? Y en la plaza del Potro va a celebrarse la Guerra Civil Española. Mi película y toda mi obra no es contra un hecho pequeño de la historia, es un hecho fatal de la historia. Y nosotros lo hemos vivido.